Le pregunto a los de atrás, ¿para dónde? ¿Que ven para dónde? ¿Los de adelante? ¿Para dónde? Este país está viviendo la peor época, la época del PRM, la época de la inseguridad. Da coraje, da impotencia ver cómo las familias no pueden salir a las calles porque corres el riesgo de ser asesinado, de ser violado, de ser atracado, como le pasó en Constanza a Francisco Ortiz, un agricultor que denunció la depredación de los ríos. ¿Y saben qué le pasó? Apareció asesinado. Este gobierno no sabe darle respuestas al pueblo, no sabe darle respuesta al hombre de trabajo, a la mujer, a la juventud. Por eso el compromiso del PLD, el compromiso de Ortiz Sánchez, el compromiso de los candidatos y candidatas a diputados, de caminar junto a ustedes, de que este 19 de mayo demos una sacudida a toda República Dominicana. Una República Dominicana que necesita, que quiere alimentos baratos para que se coma 3 veces al día. En el PLD lo vamos a lograr. El compromiso solemne con esta provincia de La Vega es garantizarle a ustedes un futuro seguro, lleno de comida, de dignidad, de trabajo, de empleos. Y eso lo vamos a garantizar empezando este 19 de mayo. Saquen los duplicados de la cédula, que son gratis. Cuando los compra conciencia y los que reparten picapollo vayan donde ustedes, ese engaño que ellos... De igual forma, Miguel Vargas Maldonado estuvo bastante activo. Visitó varias provincias de la zona norte, Cotuí, La Vega, Bonao, Santiago. Y ahí dijo que el gobierno de Luis Abinader ha sido un rotundo fracaso. Veamos. Como juez en este proceso electoral. Nosotros hemos implementado comunicaciones, hemos entregado a la Junta Central Electoral comunicaciones muy puntuales en el marco de las garantías electorales. Que no ocurra lo que ocurrió en el proceso pasado, donde los centros de votaciones se convirtieron en centros de campaña del partido oficialista y donde asediaron a los electores. Y donde hubo también una compra masiva de votos, de cédulas a favor del oficialismo. Eso evidencia una abstención de más de un 60% y sobre todo en los municipios más importantes, de mayores electores que se registren en todo el país. Pues ustedes saben que aunque Franklin Almeida en los últimos 4 años militó para la Fuerza del Pueblo, incluso fue uno de los principales artífices de la conformación del partido Fuerza del Pueblo, pero todo el mundo sabe que él inició su carrera política en el PRD. Cuando hubo problemas, hubo división y el profesor Juan Bosch forjó el PLD.
García visitó la funeraria a darle dio su sangre, dio su esfuerzo para que los dominicanos cada 4 años podamos elegir un presidente democráticamente. La Fuerza del Pueblo sí tumbó todo lo que tenía programado para este fin de semana. Pero el presidente Fernández, al igual que dirigentes de todos los partidos políticos, pero de manera particular el presidente Fernández, fue a la funeraria y destacó las cualidades personales, políticas y profesionales que adornaron a Franklin Almeida. Veamos. Franklin Almeida Rangier es una figura de excepción en la vida política dominicana contemporánea. Hay que ver que él es parte de una generación que tan pronto se produce la desaparición de la dictadura de Trujillo, se integra a la actividad política siendo un joven universitario. Se me recuerda que incluso estuvo participando en el segundo curso de ciencias políticas que se organizó en San José de Costa Rica después de la muerte de Trujillo, en el instituto que dirigía el expresidente de Costa Rica, ¿verdad? Y del cual el profesor Bosch era gran amigo. Entonces ahí estuvo Franklin en ese segundo curso en Costa Rica, lo que indica que desde muy temprano se vinculó a la lucha política democrática, a la lucha por la libertad, por la justicia social en República Dominicana. Fue de los primeros que participó en el FUR, que era el Frente Universitario Revolucionario, el apéndice estudiantil original del PRD, que después, cuando la JRD se vinculó a la socialdemocracia, se convirtió en el FUS. Ahí siempre estuvo Franklin Almeida. ¿Qué es lo que vemos y le caracteriza? Fundamentalmente su seriedad, su integridad personal, su sentido del honor, su sentido de la dignidad. Eso es Franklin Almeida. Representa valores y principios claves en una sociedad como la nuestra. Él fue siempre un referente, pero un gran trabajador. Nunca estaba pensando en cargos o en puestos. La cosa más insignificante, Franklin la trabajaba, se dedicaba apasionadamente, y eso que parecía insignificante, él lo convertía en algo muy importante. Y con eso damos un ejemplo a todos. Por tanto, fue un gran dirigente político, fue un gran organizador, pero también fue un hombre de ideas. Franklin entendía el poder de las ideas. Era profesor universitario, fue director del colegio universitario, fue rector de la universidad y fue ministro de Interior y Policía, el mejor ministro de Interior y Policía reconocido por muchas personas, porque era dedicado. Estaba siempre con cómo proteger la seguridad ciudadana y estableció muchas normas, ¿verdad? Como el consumo de bebidas alcohólicas hasta una determinada hora, el tema de
de los daños? El programa de seguridad ciudadana y barrio seguro, vinculación con los grupos comunitarios, el cómo lograr todo eso, hasta la eliminación de la pirotecnia. Ahora hemos visto cómo en Salcedo varios adolescentes murieron justamente por el uso indebido de los cohetes y todo lo que tiene que ver con ese tipo de dispositivos. Bueno, entonces Franklin Almeida es un símbolo de la dignidad, un símbolo del honor, un símbolo de la vergüenza, del trabajo político en función del bienestar del pueblo dominicano. Fiel siempre al profesor Juan Bosch. Si el profesor Bosch estaba en el PRD, ahí estaba Franklin Almeida. Si por razones internas de conflicto tuvo que crear el Partido de la Liberación Dominicana, Franklin Almeida estuvo el primer día ahí, vinculado siempre al profesor Bosch. Y lo mismo con la Fuerza del Pueblo. Tan solo el lunes de la semana pasada estuvimos junto a él en su última participación en una reunión ordinaria de la dirección política. Es increíble pensar que ese hombre que estuvo con nosotros este lunes pasado ya no estará, porque estuvo activo, estuvo participando de una manera siempre como él lo hace, con mucha dedicación, con mucho interés, porque su razón de vida, lo que a él le motivaba era el bienestar del pueblo dominicano. Fue un gran luchador. De manera que el pueblo dominicano hoy despide a un gran referente moral, a un gran referente democrático de la República Dominicana, el doctor Franklin Almeida, gran amigo, gran compañero, a quien siempre recordaré con mucho afecto y con mucho amor. Bueno, pues ahí está lo más importante de la actividad política hasta el momento en que yo estuve grabando este comentario. Yo, de manera particular, me quedo con la propuesta de Francisco Javier García. Luego de ver que ciertamente tanto Abel Martínez, Leonel Fernández, Miguel Vargas Maldonado se han activado en esta última semana, los traspiezos que tuvo el gobierno, por ejemplo, con el tema de la tarjeta Supérate y las denuncias que hay o los rumores de que hay varios funcionarios importantes del gobierno involucrados en temas de narcotráfico, especialmente porque supuestamente Miguel Gutiérrez cantó. Yo creo que esta ha sido una semana importante. Y sí, independientemente de la actitud que la va a tener el gobierno, porque lo ha demostrado que está dispuesto a todo para ganar el próximo proceso electoral, si la oposición tiene un buen desempeño, pues no se sabe dónde están las cosas. Así que vamos a ver qué pasa en las próximas semanas en materia del trabajo político. Nos vemos en el próximo comentario.